Los haters. ¿Qué son los haters? Los haters son seres vivos cuyo trabajo es molestar, fastidiar y de alguna manera despreciar la vida de los demás. Un gran ejemplo de esto son los de YouTube, que sin que hagas nada mal te van a poner dislikes y poner comentarios negativos. La mayoría son inofensivos y solo te ponen comentarios negativos y ya está, no te dicen nada malo que te afecte en la vida real. El problema son los que se lo toman muy en serio y se van a dedicar toda la vida a fastidiarte y a ponerte comentario negativo, negativo, y cada vez se vuelven más fuertes. Al principio son un poco inofensivos y cada vez te ponen peores cosas, como que te van a matar, te van a cortar las venas, y llega un momento en el que no puedes más. Y cada vez son peores y hay más. Al principio había muy pocos y la gente no se los tomaba en serio, pero ahora, como YouTube llega a más partes del mundo, hay más y más y más haters. Y no es que estén en uno o dos vídeos, es que en cualquier vídeo de YouTube, da igual qué vídeo sea, da igual las visitas, vas a tener como mínimo un hater, o un dislike, o un comentario negativo, un hater. Y por tanto hate y dislikes, gente de todos los países empiezan a subir vídeos como ¿cuántos dislikes puede tener este vídeo? ¿Podemos tener 1 millón de dislikes para así que la gente no vea los haters o los dislikes que tienen? O no sé, pero la gente está camuflando los dislikes. Pero lo que todavía no sé es por qué cada vídeo en YouTube tiene como mínimo un dislike y un hater. Es que no sé si son un virus, si es una plaga o si mucha gente finge ser un hater. Seguramente la mayoría de estos haters simplemente dan dislike y son malos con la gente y molestan a la gente porque su vida o es una porquería y quieren pagarla con el resto, o porque saben que nadie va a saber su identidad, nadie sabe quiénes son y nadie les va a hacer nada porque tienen una identidad en YouTube. Por ejemplo, te puedes llamar Pepito Gaming y nadie sabe quién eres en la vida real. Aunque estos haters son unos hipócritas, porque critican y molestan a la gente que hace vídeos a pesar de que ellos nunca tienen ningún vídeo en su canal. Literalmente, ve al canal de cualquier hater, no tiene ningún vídeo y ningún suscriptor. Y da igual lo que hagas, da igual si es un vídeo ayudando a los niños en África, un vídeo ayudando a la investigación del cáncer, da igual lo bueno que seas en el vídeo, siempre vas a tener gente que te va a dar hate y te va a dar dislikes. Pero lo más curioso es la vida real de estos haters, porque los haters que están todo el día haciendo hate, ¿cómo viven? ¿Qué hacen en la vida real? ¿Actúan como si nada? ¿Tienen una vida feliz? ¿Son odiosos? ¿Son agradables? No lo sé. No quiero ser brusco, pero algunos haters se merecen un puñetazo en la cara y en la entrepierna. Ok, a ver a quién le puedo dar dislike hoy. Uy, este video es perfecto y mi vida es súper deprimente, así que qué mejor que darle un dislike. Jejeje, y ahora hazle el comentario. Jejeje, esto sí que les voy a enseñar que soy más inteligente y mejor que ellos. A ver si aprenden de una vez. Ya, soy claramente mejor, así que ahora seguramente se van a arrepentir de haber publicado esto y quizás se suicidan. Claramente soy más listo, más guapo y en todo mejor. No hay nada en lo que me venzan. Claramente son unos perdedores, necesitan pagar por sus crímenes. Nadie va a vencerme. Con sus vídeos asquerosos y super malos, niños rata, pinches pendejos, suicidaros y moriros ya, nadie os quiere vivos. Bueno chicos, siento si este vídeo ha sido un poco distinto, un poco más raro, pero bueno, llevo mucho tiempo sin hacer vídeos en este canal, así que decidme si os gusta, si queréis que haga más y de qué queréis que sea el próximo tema de mi próximo vídeo animado. Así que chicos, esto es todo, adiós.